Hola, ¿cómo están mis reinas y mis reyes domésticos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy allá por sus reinos? Yo aquí por el mío me encuentro de maravilla. Hoy toca el video de limpiar la cocina. Pero no es nada más un video de limpiar la cocina o de cómo limpio la cocina, sino que hoy llega mi única, mi solo ayuna, mi madre santa, y le voy a preparar su comida favorita. Así es que quédense a mirar y a conocer a mi madre, a mirar el proceso de la comida favorita de mi madre santa y a disfrutar de la limpieza y del baile. Así es que dentro video. Y bueno, después de ese delicioso malteado de fresas que comemos manitas y yo en la mañana, me voy a poner a lavar algo de ropa y a empezar a limpiar la cocina, porque quiero que esté, aunque sea un poco limpia, antes de que llegue mi única, que por lo cierto, así le digo yo a ella, no le llamo mamá. La mayoría de las veces le digo única, porque pues es mi única. O le digo solo hay una. Pero bueno, me voy a poner a limpiar todo por aquí antes de que llegue para empezar a preparar su comida para que podamos comer juntas. Pues quería comentarles que la razón por la que mi cocina se mantiene organizada completamente es porque cuando yo estoy dentro de la cocina, no importa lo que esté haciendo, ya sea limpiando o cocinando, me gusta abrir mis gabinetes, mis cajones. Si yo miro que hay algo sucio, lo limpio. Si miro que hay algo que se necesita llenar, lo lleno. Si miro que hay algo que está fuera de lugar, lo compongo, como aquí. Y entonces así es como se me mantiene. No abro y miro que está, empieza a hacerse un caos y lo cierro. No, y le he dicho a toda mi familia, cada quien abra un gabinete, entonces si ven algo que está fuera de lugar, lo ponen en su lugar. Así se nos mantiene mucho más organizada la cocina, como pueden ver. Siempre todo en su lugar, en su casita, y así se nos hace mucho más fácil la vida. Como por ejemplo, por aquí abro este cajón, veo que hay algo que necesito limpiar, pues lo limpio. Vuelvo a acomodar mis cucharas, que son las cucharas de madera que tengo, que son con las que cocino. Y muy facilito porque tengo estos contenidos y yo sé lo que va ahí. Esta es mi favorita. Sé lo que va ahí, sé que va en cada casillera. Y entonces se me facilita mucho solo sacar los contenidos y limpiar y organizar en vez de estar sacando uno por uno de las cosas. Y mire qué bien queda. Y lo tengo así por toda la cocina. Manitas y yo mantenemos estos casilleres, así les digo yo, contenidos. Y se nos facilita abrir el cajón y rapidito de limpiar y de tener todo bien organizado. Si quieren un video después, les enseño cómo lo hacemos. Y bueno, pues ahora a empezar la cena porque ya viene mi única. Y voy a meter esta carne para que esté lista para la noche. Y ahorita van a ver la carita bella de mi solo hay una. Thank you.
Y ahora sí, miren quién llegó. Ahí está. Solo hay una, única, mi madre santa, mi reina, que ya está feliz porque ya va a comer. Y primerito voy a ponerme rápido a limpiar la estufa para poder ponerme a cocinar. Hoy toca de hacer unas pellizcadas que a mi mamá le encanta, unas pellizcadas frititas. Ya van a ver cómo las preparo. Pero aquí no voy a dejar la receta ni nada de eso. Están en el canal. Voy a tratar de poner el link de ese video. Pásense en el canal para verlo. O después les subo otra versión de estas pellizcadas. También le voy a hacer un chile, una salsa de chile cruda, que también tengo la receta aquí en el canal. Pero este chile, como la cebolla, el tomate, todo eso, eso no lo cozo o frío. Es así todo en crudo y es una salsa increíble, es una salsa taquera. Increíble el sabor. También les voy a tratar de dejar el link de esta salsita, que es una de las favoritas de nosotros. Y si no, pues también les puedo subir otra versión del chile. Aquí me dejan en los comentarios qué es lo que les guste. Y yo prontito se los traigo. Ya van a ver qué deliciosa queda esta salsa taquera. Les va a encantar, les va a encantar. Miren nada más. Ay, cremosita, cremosita. Es una cosa deliciosa, especialmente para los tacos, en cualquier cosa. Y luego así la envaso para que me quede en el refrigerador. Y ahora preparar mis pellizcadas. Uso masa de trigo, no de harina. Y como para las tortillas de maíz. Y son unas pellizcaditas así chiquitas y las formo. Como les digo, les voy a traer un video más detallado de esta receta que yo sé que les va a encantar. Van así, miren, y van frititas. Entonces yo las preparo para mi madre con queso, pero pues se puede poner cualquier tipo, otro tipo de carne o de papa o de frijoles arriba. Aquí ya tengo varias preparadas, miren. Y luego las voy a llevar a la mesa para que vean cómo las compongo. Qué bella mi mesa cuando está así completamente servida. Cómo disfrutamos de esta mesa. Espero que les guste. Prontito les traigo esta receta. Por aquí ya preparando las pellizcaditas de mamá y ahorita las van a ver. Por aquí ya les pongo su queso, crema, aguacate,
La salsa taquera de chile, miren nada más. Unas delicias. Se me está haciendo agua la boca de nuevo solo al estar editando este video. Miren qué bellezas. Miren nada más qué preciosas se miran estas pellizcaditas. Y ahora sí, todo el mundo a cenar, se ha dicho. Provecho, mi única. Bueno, ya terminamos de cenar y así quedó todo el revolú por aquí. Así es que a poner música y a ponernos a limpiar. Ya está cayendo la tarde, el sol ya se está bajando, ya hace ganas de un cafecito con este baile. Y ahora sí, a barrer, a trapear para terminar de limpiar mi cocina para que quede limpiecita para la noche y que nos espere limpia para en la mañana. Espero que les haya motivado y aquí les dejo el final. Si ya tienen tiempo conmigo, saben que esta puertita es de mi despensa. Si son nuevos por aquí, se las presento. Esta puertecita pequeña es donde está mi despensa pequeña. Como les decía en el video cuando estábamos limpiando sobre la organización, en esta despensa pequeña solo tengo todo así en estos frascos de plástico, contenidos de plástico, y se puede ver luego qué contienen. Pero así se me aguarda completamente organizada mi cocina. Aquí tengo especias, tengo harinas, tengo chiles y cosas por el estilo. Esta decoración sobre el refrigerador con estos gallos y estas gallinitas me fascina. Cada ratito estoy volteando acá arriba para mirarlos. Estoy enamorada de mis gallos.
por aquí está el gabinete donde guardo las especias con las que cocino, que necesito más pronto, como la sal, el chile, el nortomate, la soya, vainilla, cosas así. Pero me encanta mirarlo. Mi polvo de ajo. Estoy tan emocionada, tan orgullosa de este pedacito de mi cocina. Espero que estén disfrutando del tour de la decoración de mi cocina. Si son nuevos por aquí, los invito a que se pasen a ver otros videos. A Manitas Pintadas, que es mi hermana, y a mí nos encanta decorar. Miren, les presento a mi Pancho, uno de mis gallos favoritos. Él tan guapo aquí, tan regio sentado. Y por aquí les presento a mi Frankie Ruiz, mi fiel compañero. Lo amo. Y aquí mi mesa, el altar de mi cocina. Siempre, siempre adoré las mesas redondas. Y la tengo. Este es un regalo de mis Manitas Pintadas. Miren este bellísimo portavelas, este elefante precioso, y está pesadísimo. Mantenemos aquí nada más simple porque pues es el altar de mi cocina. Aquí servimos nuestra comida. Y entonces así nos gusta simple. Aquí dice que toquen la campana por un beso. Y claro, me encanta cómo mantiene Manitas Pintadas estos cerillos. ¿Verdad que está preciosa? Espero que les haya motivado este video. Que les haya motivado la limpieza, que les haya inspirado la decoración. Regresen, quédense aquí. Quédense a mirar otros videos de limpieza de decoraciones. Que me encanta traerles. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté de hacerlo para ustedes. Y bueno, aquí, en el centro de mi reino, en mi adorada cocina, gozando de esta compañía de mi madre, de una buena comida, de una buena limpieza y de esta preciosísima decoración. Como siempre, muchos besos. Muchos abrazos y millones de bendiciones a cada uno de ustedes. Regresen la próxima semana para que miren otro video más. Activen esa campanita de notificaciones y suscríbanse al canal. Que de aquí, como dije, del centro de mi reino, de mi cocina dorada, a sus reinos, chao.